la comunidad de la carrera de Ingeniería Química, el cual se titula Biblioteca Digital para Ingeniería Química. El objetivo de este evento tiene como finalidad informar acerca de los recursos digitales y de acceso remoto que tenemos por derecho universitario, ¿sí? Para poder nosotros accesar, para poder conocer, para poder estudiar, ¿sí? Y hacer uso de los recursos bibliográficos que nos oferta la universidad. Esta es una charla de informativa que nos hará el favor la maestra Marisol de ejecutar. Entonces, maestra Marisol, pues es un gusto saludarle, tenerla aquí con nosotros. Agradecemos desde luego a nombre de el jefe de carrera, el maestro César Saúl Velasco Hernández, quien en estos momentos está atendiendo otra reunión y no le fue posible estar en este evento. Pero bueno, pues sin más preámbulos, me gustaría dejar el micrófono y la voz a cargo de la maestra Guadalupe. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Y bueno, les comentamos, vamos a grabar esta sesión para tenerla en el YouTube de la biblioteca y pueda ser un recurso que puedan consultar constantemente. Desde la Biblioteca de Campo 2, agradecemos a la estructura y a la Jefatura de Carrera de Ingeniería Química por darnos esta oportunidad. ¿Por qué? Porque Ingeniería Química es un público nuevo y estamos muy contentos de poderles ofrecer estos recursos que tienen acceso gracias a ser alumnos regulares en la Biblioteca Digital UNAM. Y vamos a tener esta sesión dividida en ciertas particularidades. Va a iniciar mi compañero, el maestro Juan Romero Arredondo. Él es el apoyo académico de la Biblioteca de Campo 2. Con él nos podemos acercar para cursos y talleres, también conmigo, y yo voy a estar apoyando en la parte del chat. Y una última parte de esta sesión, pues va a ser a dar a conocer algunos medios de comunicación y de difusión de los recursos electrónicos que podemos llegar a tener en la Biblioteca UNAM y en la Biblioteca Digital de la FES Zaragoza. No, me dilato más, te cedo la palabra, maestro Juan. Tenemos más de 300 participantes, estamos muy contentos, así que toda tuya la pantalla y la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues muchas gracias a todos por su participación. Como menciona la maestra Marisol, son un público nuevo, usuarios nuevos, porque la carrera de ingeniería no ha participado mucho con la biblioteca. Entonces, esperamos que con esta plática se interesen un poquito más en los servicios que proporciona la biblioteca. Muchas veces es porque los desconocemos. Entonces, vamos a dar una plática general acerca de los recursos digitales que, como ya se les mencionó, ustedes como alumnos y como académicos tienen el derecho de utilizarlos. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Hay muchas maneras de que ustedes pueden buscar la información, ¿sí? Una de ellas es a través de la biblioteca digital. Aquí está la página. Y vamos a empezar a ver algunas de las cuestiones de las que ustedes tienen acceso. En esta página vamos a encontrar una serie de materiales. La universidad crea algunas bases de datos. Una de ellas es LibroUNAM. Son todos los libros que adquiere la universidad. Entonces, esta es LibroUNAM. Esta es una nueva, la acaban de actualizar. Y aquí podemos encontrar la información de libros que se tengan en la universidad. Ahorita con la situación que estamos sufriendo, pues esto es muy importante porque nos permite buscar libros digitales, material digital que podamos consultar en línea. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar un libro. Si yo ya tengo los datos del libro, lo que puedo hacer es poner el autor. Si ya lo conozco, aquí voy a poner en esta campo de búsqueda. Un campo es el título del libro, el autor del libro, el tema, la editorial, el lugar, el año, la serie, el ISBN o la clasificación. En este caso, lo voy a buscar por el autor, selecciono el campo y esto es cuando yo pongo más de dos términos y si los quiero juntos o separados, me da la opción de buscarlos separados o juntos. En este caso nada más tengo un término, pues es igual. De aquí en idioma yo puedo seleccionar el idioma que quiero, el material. La mayor parte de la información está en inglés, más del 95% es lo que van a encontrar ustedes.
Hay muy poca información en español, pero bueno, sí la hay. Entonces aquí lo voy a buscar como todo y ya nada más lo que deben de hacer es realizar la búsqueda. Una vez que se les despliega, les da una tabla en donde viene numerado el material en orden creciente. En la otra columna viene el autor o los autores del libro, el título del material, ¿sí? El título del libro, el año de publicación, y esto es lo importante, el formato en lo que ustedes lo pueden encontrar. En este caso está el texto completo. Entonces, nada más hay que darle aquí clic en el texto completo y debemos de esperar a que nos abra la publicación. Bueno, les decía que ustedes tienen derecho a consultar todo esto porque son alumnos de la UNAM y deben de tramitar primero una clave BIDI que le llamamos nosotros, en donde ustedes se deben de registrar. Aquí yo voy a anotar mis datos de mi clave BIDI. Si ustedes tienen o no tienen la clave BIDI, la maestra Marisol les va a poner ahí cómo lo pueden tramitar. Les pongo mis datos. Yo ya tengo mi registro. Se pueden registrar tanto profesores como alumnos. Los alumnos deben de estar pues inscritos en la carrera para que tengan derecho al registro. Si no están dados de alta, va a ser difícil que les den la clave BIDI, pero bueno, eso ya lo van a manejar con la maestra Marisol. Aquí está el libro, ¿sí? En cuanto a los libros digitales, tenemos cuatro opciones. Una es que podemos tener todo el acceso al libro completo, ¿sí? En este caso, este es un ejemplo de ello. Aquí está. Viene la tabla de contenido del libro. La otra opción es de que solamente podamos descargar por capítulos. Entonces, otros libros nada más nos van a dar la opción de descargar por capítulos, ¿sí? La otra opción es solamente que lo podamos leer en línea. No lo vamos a poder descargar, pero sí lo vamos a poder leer. Y la otra opción es que lo podamos leer, pero por un tiempo determinado. Es decir, es un préstamo como una biblioteca. Esto va a depender de, pues, el convenio que haya hecho la UNAM. La UNAM compra estos recursos y pues depende del editorial y del convenio que se haga de cómo podemos acceder a la información. Entonces, aquí tengo ya todo el libro. Les digo, lo podemos descargar, lo podemos guardar. Una vez descargado, lo podemos guardar, ¿sí? Esta es un ejemplo del libro donde podemos descargar todos los capítulos, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta del Librunam. Básicamente, Juan, tenemos preguntas respecto a las vigencias y ya les estoy contestando en el chat. Okay. Alumnos de extralargo, alumnos de servicio social y tesistas deben de enviarnos un correo electrónico, pero ya les estoy dando respuesta aquí. También artículo 22, también tienen derecho a biblioteca digital. Gracias. Ok, entonces continuamos con la presentación. Bueno, ese es en cuanto a los libros. Otro de los aspectos que ustedes pueden entrar son a revistas, ¿sí? Las revistas van a estar aquí en la misma página de Biblioteca Digital, en Colecciones Digitales, dice revistas y artículos. Y aquí vamos a entrar a las revistas. Aquí está. Aquí también es una nueva interfase. Ustedes aquí pueden buscar por orden alfabético o podemos buscar, por ejemplo, cuántas revistas hay sobre el tema de ingeniería química.
Entonces aquí ponemos nuestros términos de búsqueda. Y buscamos. Y nos salen una serie de revistas, las que podemos encontrar. Vamos a buscar primero, bueno, vamos a, también se pueden hacer búsquedas en español. Entonces vamos a buscar ingeniería química. Pero hay muy poquita información al respecto en español. Lo que les mencionaba, ustedes pueden buscar por título o por tema. Por título nada más nos sale una. Por tema ya nos combina tanto revistas en español como en inglés. Y si se fijan, pues se incrementó en un buen el número de revistas a las que podemos entrar. Una vez que ya tenemos aquí, en la primera columna viene el nombre de la revista o la fuente, que así se llama, el tema a la que corresponde, el proveedor o el editor, y el enlace, la página a la que ustedes pueden entrar para tener acceso a la revista. Aquí nos está pidiendo un ID, entonces habría que ver si esta revista está actualizada para poderla consultar. Vamos a buscar ahora en esta misma de colecciones digitales, tenemos dentro de las revistas y artículos, las revistas por parte de SeriUNAM. SeriUNAM es una base de datos que también elabora la UNAM. Y aquí podemos ver cuántas revistas hay en el área. En la otra no nos decía cuántas, nada más nos desplegó los títulos. Aquí yo puedo ver cuántas revistas se tienen. Aquí tenemos tres opciones. Vamos a buscar revistas electrónicas porque son las que nos pueden servir en estos momentos. Buscamos y aquí sí nos dice que hay 39 revistas con el título de Ingeniería, Chemical Engineering, ¿sí? En este caso cambia un poquito. La tabla, si se acuerdan, en los libros decía formato hasta la derecha, en la última columna de la derecha, para el enlace al texto completo. En este caso nos da aquí la información si está en línea en el título. Y para abrir la revista, pues solamente le damos en el número. Y aquí sí ya nos dice que esta revista está a través de la editorial Springer y cubre del 2015 hasta, no dice hasta cuándo. ¿Esto qué significa? Que la revista se sigue comprando y se sigue comprando, está actualizada. Para entrar a la revista, aquí está, ya no me va a pedir mi clave BIDI porque ya la di. La clave la pide una sola vez y una vez que entré ya puedo hacer búsquedas en todo el material que está disponible. Si fuera la primera vez que entrara, entonces sí me pediría otra vez mi clave BIDI y mi contraseña. Y aquí está. Aquí igual va a depender de la editorial. Algunas editoriales manejan el año, el número. Entonces, ustedes pueden buscar de esa manera títulos de revistas. Generalmente se despliega el último número, ¿sí? Y ustedes ya pueden entrar a consultar la revista. Aquí va a variar un poquito, les digo, dependiendo de la revista, la forma en que se busca, pero es muy intuitivo. Aquí la mayoría nos da un listado de todos los volúmenes y números que se manejan. Ahorita entré al más actual y ya nada más es de que ustedes busquen la revista que ustedes, digo, el título que a ustedes les interese. ¿Sí? De esa manera ustedes pueden buscar, por ejemplo, algún artículo que les pida su profesor, que les dé el nombre de la revista, la referencia bibliográfica. Ustedes pueden localizar aquí ese tipo de materiales. ¿Ok? Bueno. Esa es para las revistas y artículos. Ahora vamos a entrar a una base de datos
a una plataforma digital que es especial para ustedes. Tiene ahí, es el, vamos, ahorita lo vamos a poner, el Access Engineering. En colecciones digitales nos vamos a las bases de datos. Y en las bases de datos, aquí podemos pedir que nos dé aquí está la base de datos o la plataforma, pertenece a McGraw-Hill y aquí está el acceso. Esta plataforma es una de referencias en línea, proporciona acceso a la colección de recursos de ingeniería, es de la más confiable que se tiene en el mundo y tiene herramientas analíticas de aprendizaje y de resolución de problemas. Su contenido se divide en disciplinas. Se recomienda utilizar como explorador para su consulta el Firefox o Chrome. Y en la plataforma podemos encontrar libros nuevos, es decir, de reciente publicación, así como libros clásicos en la materia. Se puede buscar por tema, por recurso, por curso, perdón, por industria o por el título del libro. Contiene más de 800 títulos, es decir, más de 800 libros, y es una de las herramientas esenciales en el diseño de ingeniería y de resolución de problemas. Esta plataforma es exclusivamente para ingeniería. Y entonces aquí yo puedo buscar una serie de materiales. Puedo buscar por tema, como les decía, puedo buscar por industria o puedo buscar por cursos. Una de las de los materiales que más se consulta es el Perry. Y aquí lo tenemos. Para consultarlo nada más hay que darle ahí, en el libro, en la liga, y nos manda al material. Está la novena edición. Este libro, si lo buscamos por LibroUNAM o por la de libros de la UNAM, viene una edición anterior. Necesitamos entrar a este recurso para consultar la novena edición. Y aquí viene una serie de materiales. Esta plataforma es excelente porque aparte del material, vienen videos, casos de estudio, ¿sí? Material en Excel, ¿sí? Hojas y una serie de materiales que ustedes pueden consultar. En este caso, al hacer la búsqueda, viene la tabla de contenido y ya ustedes van a ir viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, este de transferencia de calor. Aquí está. El material lo pueden descargar en PDF. ¿Sí? Ustedes nada más le dan aquí, depende de su... Ahí está el PDF. Y aquí ya ustedes lo pueden guardar, lo pueden para consultas posteriores, ¿no? Entonces, este es un excelente material. Si ustedes lo exploran, van a encontrar un montón de cosas. Aquí yo puedo entonces buscar libros o buscar temas. Aquí vienen, miren, ingeniería de ingeniería química. Hay 73,719 resultados. Y aquí, si bien es básicamente para buscar libros, en cuanto a los casos de estudio, pues son artículos generalmente, ¿sí? Ahí está, este es un artículo que ustedes pueden abrir y consultar. Hay 264 videos de ingeniería química. Los videos, aunque vienen en inglés, ustedes los pueden, pues son videos, es material que ustedes pueden entender porque están elaborados precisamente con mucha didáctica. Por ejemplo, aquí les voy a dejar este a ver si lo escuchan. Ok.
Calculation number 2 in chapter 1, estimation of critical temperature from empirical correlation. Predict the critical temperature of the following hydrocarbons using the empirical correlation of NOK. Normal icosane, 1-butene, and benzene. Let's do... Bueno, ahí escucharon. Viene en inglés, pero ahí vienen los subtítulos en inglés por si, para que le vayan entendiendo. Pueden encontrar libros entonces de ingeniería que damos, que eran 73,587 materiales, de los cuales libros son estos, 73,272, videos 264, estas hojas de trabajo son 39, las pueden descargar, ahí está, diseño termal, etcétera. Ustedes pueden explorar todo este material. Tutoriales, los tutoriales son principalmente material para que ustedes puedan explicar, se les explica algo, miren, enseña el manejo de las ecuaciones, etcétera. Este es un material estadístico, el database, que únicamente lo van a encontrar en esta base de datos o plataforma. Se recomienda, por ejemplo, que ustedes, para que puedan hacer uso de los materiales, se recomienda que puedan ahí registrarse. Ya eso ya es cuestión de ustedes si se quieren registrar para que puedan entrar a los libros y marcarlos, subrayarlos, etc. ¿Sí? Entonces, aquí están, hay material, bueno, además de este tipo de materiales, tiene libros de la serie Shaum. Si recuerdan los profesores, los libros de la serie Shaum son para ejercicios, ¿sí? Son ejercicios que vienen resueltos y viene todo este material que está recomendado para el área de ingeniería química. Entonces, ustedes tienen acceso a este tipo de materiales. Otra ventaja o otra característica es de que ustedes pueden aquí ver cómo se cita este material y hacemos pues, lo que nos gusta siempre, ¿no? Copiamos y lo pegamos en nuestro informe. Les decía, ustedes pueden entrar al libro y marcarlo, etiquetarlo, pero siempre y cuando se registren. Ahorita yo no me registro porque, como estamos dando las pláticas, me mandan mensajes por correo electrónico cada que yo me registro y entonces pues es un relajo mi correo. Entonces, si ustedes se registran, lo pueden consultar, subrayar y ponerle ahí sus etiquetitas. Ya vimos que sí se descarga en PDF, ya no lo voy a hacer. Y aquí está el contenido de la serie Shams que maneja esta plataforma. ¿Sí? Les digo, esta plataforma está pues hecha principalmente para las ingenierías. Ahorita buscamos ingeniería química, pero vienen inclusive de negocios. Vienen por ahí algunos tutoriales para manejo de marketing y ese tipo de cosas. ¿Sí? Miren, aquí vienen. Entonces, esta plataforma es excelente. Es la mejor y la única que se tiene a nivel mundial. Y la universidad tiene el acceso. Entonces, el chiste o la cuestión es de que ustedes se metan a revisar el material. Todo el material ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Aquí está, pues, todo lo que ustedes manejan, ¿no? Flujo laminar, etcétera. Entonces, esta plataforma es excelente para ustedes. Está enfocada más para buscar libros, pero ya vieron que se pueden manejar algunas otras cuestiones, ¿sí? Bueno. Entonces, nos regresamos a la biblioteca digital para ver otras fuentes de información. Aquí tenemos en biblioteca digital, otra vez vamos a entrar
En colecciones digitales nos vamos a bases de datos y vamos a ver una base de datos que les gusta mucho a los usuarios que van a la biblioteca. Se llama ScienceDirect, es del Sevier y el acceso es este. El acceso por el Sevier. Esta es la página para búsqueda. Todas las bases de datos tienen su nombre y quién las hace, ¿sí? Aquí dice, bueno, hasta abajo dice que es del Sevier. Y aquí ustedes pueden ver que estoy conectado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, yo ya di mi número de cuenta y mi contraseña para poder hacer uso. Esta ScienceDirect o muchas de las bases de datos están disponibles. Hay unas partes gratuitas. Entonces, muchas veces se meten por internet, buscan ScienceDirect, pero no están conectados por la universidad. Entonces, no tienen todo el acceso a los que ustedes tienen derecho. Ustedes tienen derecho, una vez que sacan su clave BIDI, a entrar por la universidad y tienen mucho más recursos para buscar. Entonces, todas las bases de datos tienen estas cajitas de búsqueda, ¿sí? Si se acuerdan, cada una de estas sería un campo, el nombre del autor, el nombre de la revista o del título del libro, etc. Y entonces ustedes pueden empezar a buscar aquí. Aquí también vamos a irnos a esta parte que son libros, revistas y libros. Y los libros que manejan y de material es 31,034. Entonces, aquí ustedes tienen también una amplia fuente de información. Aquí en dominio podemos buscar qué hay para ingeniería química. Hay 1,449 publicaciones. ¿Sí? Y ustedes pueden entrar y buscar cada una de ellas. Vienen a la izquierda una columna donde nosotros podemos ir limitando nuestra búsqueda. Es decir, yo puedo elegir solamente libros. Si la selecciono, y aquí están. ¿Sí? Y cualquiera lo pueden abrir. En este caso, igual está todo el libro completo. Si ustedes lo quieren consultar, pues ya nada más le dan en descargar PDF, se descarga el PDF y ahí está el capítulo de su libro. ¿Sí? Si se fijan, son recursos que de muy fácil utilización, son fáciles para encontrar, son fáciles para revisar. Entonces, vámonos otra vez al Sevier. Así como buscamos libros, también podemos buscar artículos. Y aquí podemos poner, por ejemplo, cualquier término de búsqueda. Vamos a poner, bueno, esta les gusta mucho porque todavía pueden buscar en español. Esta base de datos todavía tiene material en español. Entonces, a muchas personas, a muchos alumnos les gusta porque pues pueden hacer ese tipo de búsqueda. Aquí está. Estos ya son artículos, ¿sí? Ya no son libros, ya nos metimos a buscar. Y aquí a la izquierda ustedes otra vez pueden limitar su búsqueda. Aquí vienen, pueden limitar por año. Cuando algún profesor les pide artículos recientes, pues le pueden llevar artículos los 7 artículos del 2021. Ahí están. Si se fijan, unos están en portugués, otros están en español, porque hicimos la búsqueda en español, pero también nos da material en inglés. ¿Sí? Igual, del lado izquierdo, vienen una serie, por ejemplo, de tipo de documento.
Ustedes principalmente, pues son los artículos de investigación, pues son artículos, los journal que se les llama. Si los marcamos, pues nos da este número. Si nos interesan reviews, los reviews son revisiones de algún tema en particular. Son artículos que si ustedes encuentran un review de lo que están buscando reciente, pues se ahorran mucho tiempo de la búsqueda. También pueden limitar su búsqueda por título de la publicación. Si ustedes ya saben que hay una revista que publica o que consultan mucho ustedes, pues aquí la pueden encontrar, ¿no? Miren, aquí vienen todas las revistas, entonces por ahí pueden limitar su búsqueda también. Por temas, por áreas, ¿sí? De ingeniería, que sería el caso, serían 136. Y de todo el material que buscó, que era muchísimo, ustedes van obteniendo cada vez más limitada su búsqueda, ¿sí? Y ya pueden bajar los artículos que ustedes quieran. Este Science Direct es una base multidisciplinaria que, como ya vieron, maneja la ingeniería química. Bueno, otra base que ustedes pueden utilizar y que también es específica para el área de ingeniería, de química, perdón, es la base de datos que se llama SciFinder. Aquí está el acceso. Esta base de datos, aparte de su clave BIDI, les pide que se registren. Esta base de datos es también excelente, pero les pide que se registren y que obtengan una contraseña. Aquí me está pidiendo mi correo electrónico con el que me registré. Y mi contraseña. Igual, para darse de alta necesitan un correo institucional. Si no tienen un correo institucional, no se pueden registrar al SciFinder. Para obtener el correo institucional, pues también ahí pueden preguntarnos posteriormente. Aquí ya estoy entrando al SciFinder. ¿Sí? Hay una nueva versión del SciFinder que se llama SciFinder N, que es lo nuevo. Esta versión es la versión antigua, todavía está, pero se me hace que la van a desaparecer. Entonces, vámonos a la nueva versión del SciFinder N, así se llama, que nos permite hacer búsqueda por sustancias, por reacciones, por referencias, ¿sí? Ustedes pueden buscar igual toda la información. Esta sí viene ya en español. Juan, perdón que te interrumpa. Tenemos una pregunta. Dice, ¿Science Direct también requiere correo institucional para hacerles esta precisión? No. Todas las bases de datos, excepto esta, pueden ustedes registrar cualquier correo electrónico, excepto SciFinder. SciFinder sí necesitan un correo institucional. Para la clave BIDI, no. Pueden manejar cualquier correo. Es muy importante que ustedes manejen un correo institucional porque les da muchas ventajas. Una es, por ejemplo, esta, que puedan entrar a recursos que requieren un correo institucional como SciFinder. Otro es este. Por ejemplo, ahorita vamos a ver una base de datos que también, si ustedes tienen correo institucional, les permite obtener mejores prestaciones, pues pueden ver todo el contenido,
o contenido que está bloqueado para público en general, si ustedes entran por su correo institucional, pueden manejar, pueden obtener ese tipo de ventajas. Hay manejadores bibliográficos por ahí, Mendeley y EdNote, que si ustedes entran con su correo institucional, les da mayor capacidad para guardar información, les da acceso a otro tipo de cuestiones. Entonces, es importante que los alumnos tengan un correo institucional. El correo institucional lo pueden tramitar en la página de correo Comunidad UNAM. Ahí, generalmente deben de tener uno, si provienen de la UNAM, de CCH, de alguna prepa, ya lo tienen, pero ya no se acuerdan de su contraseña. Entonces, deben entrar ahí a la página de correo Comunidad UNAM y hasta abajo viene el correo electrónico al que ustedes pueden mandar sus datos para que les restablezcan su contraseña. Primero traten de sacarlo. Si les dice que ya está su número de cuenta con una cuenta de correo electrónico, entonces ya mandan el correo para que les recuperen su contraseña. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está el material que ustedes pueden encontrar. Igual del lado izquierdo pueden limitar sus búsquedas, limitar todo el material que ustedes quieran de alguna manera. Esta base, les digo, es la principal del área química desde el punto de vista de síntesis, de artículos científicos relacionados con química. Esta última versión del SafeFinder N ya tiene el PubMed integrado, entonces muchos les gusta la base de datos de PubMed, entonces ustedes pueden utilizar esta base para verla. Tiene un montón de cositas por ahí, es inmensa la base de datos, ustedes pueden dibujar sustancias químicas, buscar reacciones, les decía, buscar temas, artículos solamente sobre algún tema en particular. Entonces, esta base de datos, les digo, es muy especial, les recomiendo que si se registran, no presten sus contraseñas. Ya ha habido muchos problemas porque hacen mal uso de esta base de datos. Esta base de datos es de las más caras que compra la universidad. Entonces, está muy, muy controlada. Una vez que ustedes entran, los están monitoreando cuántos artículos bajan, a dónde entraron, etcétera. ¿Sí? Esta base de datos, entonces, deben de manejarla con cuidado para que no tengan problemas. Una vez que ustedes ya hicieron sus consultas, descargan su material, etcétera, la deben de cerrar para que no, todas las bases de datos tienen esta para salirse. Siempre háganlo por precaución. Bueno, entonces nos vamos a regresar a la biblioteca digital. Y vamos a ver un recurso que ya la universidad tiene contratado desde hace muchísimo, pero no es muy utilizado, ¿sí? Es una revista se llama Jove. Jove es una videorevista, ¿sí? En donde se publican las investigaciones científicas en formato visual. Su objetivo es ayudar a superar la mala reproducibilidad de los experimentos y el tiempo y la naturaleza que lleva el aprendizaje de nuevas técnicas. De las nuevas técnicas instrumentales, esta base de datos es pionera. Es la primera videorevista científica a nivel mundial que es revisada por pares, ¿sí? Se publican entre 60 y 70 nuevos videos cada mes, ¿sí? Esto es con el fin de aumentar la productividad, la reproducibilidad y la visibilidad de la investigación científica. Es decir, son videos de técnicas que son avaladas por pares, como si fuera un artículo científico, ¿sí? Y bueno, aquí ustedes pueden entrar, ya sea buscar por acá,
alguna área temática, o pueden entrar por aquí, en esta parte que se encuentra abajo. Vamos a entrar a la parte de ingeniería. Y aquí está ingeniería química. Y ustedes ya pueden entrar a ver los videos. A ver, se los dejo. Heat exchangers transfer heat between two species and are used for a wide variety of applications, from car radiators to large-scale chemical plants. There are many heat exchanger designs, including shell and tube exchangers and finned tube exchangers. For these, an array of tubes and fins is used to transfer heat from the hot fluid to the cold fluid. Sí, los videos están en español, igual que en los otros videos que les mostré de la otra plataforma. Aquí pueden ustedes encontrar o, bueno, modificar, por ejemplo, la velocidad de reproducción, y si está en español, si hay una subtítulos en español, aquí los pueden poner. En este que les abrí estaban los subtítulos en español, entonces pues es más fácil y más rápido la comprensión del video. Les digo, son videos elaborados de manera didáctica totalmente, por eso son revisados para que los puedan entender en cualquier idioma. Por ahí vienen, por ejemplo, esto que dice protocolo. El protocolo es el guión del video en el idioma original, que es inglés. Ustedes lo pueden descargar. Si les interesa y no viene la traducción en español, ustedes pues ya nada más lo pueden copiar y lo pueden pegar en cualquier traductor de Google para ver qué es lo que va diciendo la persona que está narrando el video, que está explicando el video. Les digo, son videos excelentes. Y ya vieron que hay un buen de material para su área de estudio, ¿sí? Ahorita estamos haciendo una presentación así muy general, estamos buscando solamente recursos para ingeniería química, pero ya ustedes pueden ir limitando sus búsquedas o haciendo, seleccionando el material de acuerdo a sus necesidades de información. Les digo, ahorita solamente es para que se den cuenta de algunos de los recursos, porque nos faltarían muchos recursos a los que ustedes tienen acceso a través de la biblioteca digital. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en biblioteca digital hemos entrado a colecciones digitales. Vienen una serie de por ejemplo, de tesis, no hemos visto o no lo vamos a ver, pero ustedes pueden entrar a las tesis son un recurso de información muy importante, y también aquí en la página ya vienen divididas por disciplinas. Entonces, si entran a las ciencias biológicas, químicas y de la salud, pueden ver una serie de plataformas o de recursos que les recomienda la Dirección General de Bibliotecas, ¿sí? Para que las puedan revisar. Ahorita empezamos a ver algunas. Esta de Web of Science, esta base de datos es la que se utiliza para evaluar a los investigadores del SNI, del Sistema Nacional de Investigación, y es una excelente base de datos también. Todas son excelentes, ya va a depender del área o de la temática o de sus necesidades de información para lo que ustedes puedan buscar. Aquí ustedes, el Web of Science tiene una gran cantidad de bases de datos, ¿sí?, en las que ustedes pueden realizar sus búsquedas. Aquí vienen las áreas que ustedes pueden buscar. O bueno, estas son bases de datos. Aquí ustedes pueden buscar, a ver, vamos a buscar qué hay de... como tema. Aquí igual nos deja buscar por campos. Les digo, ya depende de cada plataforma
pues la, cómo presenta su, sus búsquedas. Aquí viene como tema, títulos, son los campos en los que ustedes pueden hacer sus búsquedas. Igual, si se fijan, la mayoría ya tiene esta estructura del lado izquierdo, ustedes pueden limitar su búsqueda, hacerla más concisa. Nos indica que hay 85,756 resultados. Si nos vamos solamente a la categoría de ingeniería química, nos va a bajar a 31,000, que todavía son un montonal de artículos que ustedes pueden ir revisando. Esta base de datos no nos da una liga al texto completo, ¿sí? Pero sí nos busca dentro de la UNAM si alguien de los proveedores lo tiene. Entonces, si no nos da el texto completo, la liga al PDF, nada más le damos aquí en que me busque si alguien más proporciona el texto completo a la UNAM, y miren, aquí está, lo buscó y aquí está el artículo. Una ventaja de los nuevos PDFs es de que ya vienen con ligas. Entonces, ustedes pueden ir, por ejemplo, si les interesó esta referencia, se van y ya está acá. Entonces, pueden ir, ya tienen ligas. Anteriormente, los PDFs, pues, no tenían ligas. Estos ya, los más recientes, ya lo tienen. Entonces, esta plataforma, bueno, esta base de datos también es excelente para buscar información. La ventaja de esta, o lo que, por lo que es famosa, es porque nosotros podemos ver cuántas veces ha sido citado este artículo en esta base de datos. ¿Sí? Aquí dice, miren, lógicamente los artículos más recientes, pues no han sido citados. Para que un artículo sea citado deben de pasar año y medio, dos años, para que alguien lo empiece a citar. ¿Sí? Pero esta es la base de datos que se utiliza para eso, para evaluar el Sistema Nacional de Investigación. Hay 8,576. Todas las bases de datos nos despliegan del más reciente al más antiguo. Y entonces ustedes ya pueden ir seleccionando, por ejemplo, los años. Y estos sí, los más viejitos ya están citados. La ventaja de esto es de que ustedes pueden ver quiénes han citado este artículo. Y estos son los que han citado el artículo. Ustedes se pueden estar aquí en las bases de datos todo el día buscando su información, porque pues hay ligas y les recomiendan artículos, en fin, son una serie de recursos muy intuitivos que les pueden servir para manejar la información que requieren. ¿Sí? Bueno. Así como hay una serie de bases de datos a las que ustedes tienen acceso, la biblioteca también tiene elaborado ciertos materiales para que ustedes puedan acceder a ellos y facilitarles un poquito la búsqueda. En este caso, por ejemplo, tenemos este blog, que es de la biblioteca de Campus 2, ¿sí? Se elaboró en función a las necesidades de los usuarios que hemos detectado ahí, y estamos integrando las nuevas bases de datos que están comprando la universidad. Aquí se les ponen ya los accesos directos a los libros. ¿Sí? Ahí está LibroUNAM. Al ser un blog, nosotros le pusimos otro tipo de recursos también a los que ustedes pueden acceder desde aquí. Las tesis. En las tesis, aparte de los recursos o de la base de datos de la UNAM, se les colocaron tesis del Politécnico, tesis de la UAM. Estas son tesis doctorales, estas sí las compra la universidad, pero ya están aquí las ligas para que no tengan que aprenderse los nombres de las bases de datos. Vienen para buscar revistas, si bien viene SeriUNAM, también viene una página del Instituto de Biotecnología, que también es muy buena esta página, en donde nos da una serie de recursos
que ustedes pueden encontrar aquí. Aparte de las revistas que compra la UNAM, viene revistas gratuitas que no contempla la universidad, ¿no? Miren, las que están aquí gratis, estas no las contempla la universidad. Estas sí, todas las de EBSCO, estas son las que compra la universidad. Pero esta les da ligas a material que no está en la base de datos de la UNAM, ¿sí? Es una excelente base para que ustedes complementen su información. Y así como eso, está una serie de materiales en el blog. Patentes, las patentes, si bien las contempla el SciFinder, las patentes son gratuitas. Entonces, aquí están las ligas a las patentes. Actualmente ya muchas de las investigaciones que se realizan ya no se publican en artículos, se publican en patentes, y aquí están las ligas para las patentes. ¿Sí? Todas las patentes son gratuitas, no necesitan ni clave BIDI ni ningún otro tipo de contraseña. Ustedes entran a la patente. La ventaja de esta, de Google Patents, es de que es muy fácil de utilizar. No sé, vamos a ver Help. Nada más para que vean cómo se utiliza. Y lo único que tienen que hacer, si les interesa esta patente, pues es darle clic en el título. Y aquí está su patente. Entonces, ustedes que hacen diseños industriales y todo ese tipo de cuestiones, esta base de datos considero que es muy interesante para que la exploren por ahí. Aquí está la patente completa, la pueden descargar. Y aquí sí no tienen problemas de estar entrando a recursos que compra la universidad. En las bases de datos de artículos, tenemos algunas bases de datos que ya vimos. Ya viene aquí la liga para que no tengan que aprender, luego se les olvidan los nombres o no las encuentran. Aquí vienen la que vimos de Science Direct, hay otras bases de datos aquí, les digo, todas son excelentes. Aquí está la de Access a Engineering, que fue la que vimos. Ya están las ligas ahí para que nada más le piquen y la puedan consultar. ¿Sí? Viene para el SciFinder, etc. Vienen unas páginas de interés, que esto lo hemos estado trabajando con los profesores de ingeniería. Son poquitas porque no nos han dado mucha información al respecto. Ojalá después de la plática nos puedan dar algunas ligas que sean de interés para sus alumnos o para los maestros. Entonces, nosotros las ponemos aquí. Si ustedes las han utilizado y saben que son buenas para los alumnos, pues la agregamos a estas páginas de interés para que los alumnos tengan acceso a ellas. Bueno, están los reportes de servicio social. Hay una serie de guías para hacer búsquedas. La biblioteca presta o da algunos cursos acerca de búsqueda de información. Ya al final les platicará un poco Marisol lo que se tiene como servicios de la biblioteca. Y vienen aquí, pues, manuales que se han elaborado, infografías, etc. También tenemos la página de videos, que es la Liga al Jove, que ya también lo vimos. Entonces, en este blog resumimos de alguna manera las ligas para que ustedes tengan acceso a toda la información. Les decía, si usted, esta es la ventaja de tener el correo institucional. Si ustedes tienen un correo institucional, pueden entrar a Jove y a ver muchos videos que para el público en general, si entran sin correo institucional, pues no pueden ver. ¿Sí? Del lado izquierdo, igual, vienen una serie de ligas para que ustedes se registren en el SciFinder, entren al SciFinder, etcétera. ¿Sí? Bueno. Pues Marisol, no sé si empezamos a contestar preguntas o vemos alguna otro tipo de materiales. Hola,
Hola, maestro. Pues he estado atendiendo las dudas que se tienen directamente en el chat. Entonces, bueno, hubo una que no sé, que no la dije acá, porque nos preguntaban que cuánto es el mínimo de la descarga que se puede tener, el límite de descarga para los recursos electrónicos. Les comento, tenemos un límite de descarga, son 250 megabytes, pero se bloquea la cuenta, pero después de 30 minutos pueden volver a descargar artículos. ¿Qué es lo que no recomendamos? No recomendamos que comiencen a descargar artículos de manera rápida, inmediata, 5, 10, 15, 20 artículos, porque el sistema los va a empezar a bloquear. Mejor dense un poco de tiempo, revisen bien el abstract, analicen si es la información que requieren y vayan a descargando. Es importante que sepan que si les llega un anuncio que dice bloqueado, tu cuenta Bidi está bloqueada, únicamente son 30 minutos, espera 30 minutos y ya podrás consultar. Entonces, maestro Juan, déjame compartir pantalla para que haga ya una parte del cierre de la segunda parte que vamos a tener. Y bueno. Sí, nada más comentarles esto de cuántos pueden descargar a la vez. Generalmente que tendemos mucho a descargar información, porque queremos tenerla ahí almacenada. Seleccionen bien lo que van a buscar y lo que van a descargar, porque luego lo descargan y lo utilizan, y bueno, esa se lo están cobrando a la UNAM, a ustedes no se los cobran, pero a la universidad sí se lo están cobrando. Entonces, y aparte no se lo acaban, o sea, ¿cuántos artículos pueden descargar que les ocupe el límite? ¿Sí? Es cuando empiezan a descargar un montón de material que ustedes ni van a utilizar. Entonces, pues cada vez que hagan sus búsquedas, pues traten de tener ese cuidado, ¿no? De manejar los recursos con esas cuestiones. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. Bueno, les voy a robar unos minutitos de su tiempo para platicarles que en la Biblioteca de Campus 2, al igual que la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, se encuentra cerrada por el tema de la pandemia. Bueno, les quiero platicar que actualmente tenemos el servicio de la constancia de no adeudos de la FES Zaragoza, es decir, lo pueden tramitar de manera remota, y la devolución de libros ahorita no está disponible, únicamente para alumnos que ya tengan una fecha de titulación y ya estén claramente en el trámite y ya tengan una fecha con escolares para entregar los materiales, ya es cuando nos coordinamos para recibir el material. Los demás, no se preocupen, no se genera multa y claramente no va a afectar su historial respecto a deudos en la biblioteca. Quiero hacerles un comentario. El acervo de la biblioteca digital y de la biblioteca impresa se construye gracias a ustedes. A nosotros nos gusta mucho recibir sus sugerencias de compra porque ustedes son al final los que tienen la necesidad. Es decir, nada más tenemos dos perris en la biblioteca, pues ustedes necesitan más. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nos apoyan a construir la biblioteca con base en sus solicitudes, les voy a dejar ahorita en el chat la forma en cómo nos pueden ayudar a construir la biblioteca por medio de sus solicitudes de compra, adquisición de material, puede ser de manera impresa o digital. También si tienen alguna base de datos que nos puedan recomendar y que podamos evaluar en la comisión de biblioteca, muchos se los agradeceríamos. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes piden un libro? ¿Qué pasa con su representante de la comisión de biblioteca? Es el doctor Mariano Pérez y, bueno, una vez que ya se adquiere el libro por parte de la biblioteca, tenemos esta página donde ustedes pueden consultar, aquí donde dice Ingeniería Química, los libros que se han adquirido desde el año 2019. Pueden consultar los libros del 2019 que se han adquirido por medio de la comisión de biblioteca. Y algo muy importante, cuando ustedes visiten esta página, se van a dar cuenta que tenemos una asignatura topográfica, que es la clasificación, que tenga este icono, quiere decir que lo ubican únicamente de manera impresa. Pero, ¿qué pasa si tiene el PDF? Si le doy clic al PDF, me va a enviar directamente al recurso por medio de la BIDIUNAM. Para esto me va a pedir una contraseña, que es la que ustedes pueden obtener enviándonos un correo electrónico. Y lo más importante, estamos en contacto con ustedes por medio de un chat que tenemos en la biblioteca de la FES Zaragoza, se llama sar2.bibliotecas.unam.mx. Ahorita se los comparto en el chat para que estén en contacto con nosotros. Es decir, tienen dudas respecto a algún recurso, no lo pueden consultar, no encuentran información
o requieren reportar algo en específico de la colección de la biblioteca, nosotros estamos para atenderlos. Estoy yo y está el maestro Juan Romero, donde pueden atender todas estas dudas. También les queremos hacer la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, YouTube y tenemos Instagram. Estamos a sus órdenes a la distancia. Maestro Juan, no sé si quieras agregar más. Ah, bueno, solo una cosa más. Este video se estuvo transmitiendo en vivo, va a estar en el Facebook de la biblioteca. Voy a dejar de compartir para poder empezar a poner las ligas para que ustedes las puedan revisar. Y también se va a subir al canal de YouTube para quien no tuvo oportunidad de verlo desde el principio, lo tenga ahí guardado y tenga alguna duda. Algo que también es muy importante y que sepan los alumnos de casi de los últimos semestres y profesores es que tenemos un convenio con el INEGI. Más de 10 años la FES Zaragoza tiene un convenio con el INEGI donde nos pueden impartir talleres respecto a información geográfica y estadística. Entonces, profesores, si requieren abundar más al inicio de cada asignatura, desean un taller o una plática específica de biblioteca digital o el gestor bibliográfico Mendeley, que les va a salvar la vida para las referencias y citas bibliográficas que normalmente son un dolor de cabeza, nos pueden escribir directamente a biblioteca y también coordinar los talleres para el INEGI. No tenemos un mínimo de alumnos o de profesores. De pronto, si ustedes son 3 o 4 alumnos que requieren un taller, con todo gusto se los damos y en la biblioteca siempre vamos a estar para servirles. Voy a pegar ahorita los datos de acceso aquí en el chat. Y maestro Juan, no sé si me puedes apoyar con las preguntas. Son las últimas dos, me parece. Sí, a ver. Bueno, algo que sí me gustaría aclarar, no tenemos acceso a la farmacopea digital porque estamos revisando el modelo de negocio de la dependencia que lo emite. ¿Por qué? Porque nada más nos permite un usuario. Entonces, estamos tratando de buscar que nos venda multiusuario para que varios lo puedan consultar a la vez. ¿De acuerdo? Y bueno, muchas gracias, maestro. Sí, aquí nos pregunta la no sé si es profesora, Leticia, que cuando descarga el texto completo, solamente le permite la lectura por 21 días. No sé, si me manda qué tipo de artículo, porque una vez que usted lo descarga en PDF, pues ya lo tiene en su máquina, ya lo puede guardar, ya lo puede consultar. Cuando necesite. Quizá, Juan, se refiere a un libro electrónico. Les queremos platicar y recordar una parte. Los libros electrónicos se pueden consultar en función del proveedor que no los vende. Es decir, algunos libros los pueden consultar en línea directamente, otros libros los pueden descargar completos y otros libros nada más pueden descargar capítulos. Y otros libros, cuando lo descargan completamente, no quiere decir que ya sea el libro suyo y que lo van a tener siempre como archivo PDF. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se tiene un préstamo por 21 días y el archivo se elimina inmediatamente al día 22. ¿De acuerdo? Y es por eso que tienen que volver a hacer la búsqueda para poder revisar ese libro. ¿Sí, Juan? Sí. Sí, depende entonces de la editorial y del convenio que haya hecho la UNAM. Por ahí dice, cuando aparece el letrero de disponible en Red UNAM Star, es que no sé por dónde entran, porque si entran ustedes por la biblioteca digital, a mí nunca me ha aparecido esto de disponible en Red UNAM. No sé por dónde entren a buscar su información. Entren generalmente por la página de la biblioteca digital o por el blog que les puse, porque por ahí pues no tienen tanto problema. A mí nunca me ha salido ese mensaje. Y bueno, sí, es posible, nos llega a aparecer y normalmente les sugerimos ingresar directamente a Biblioteca Digital y cuando consulten el libro UNAM y el enlace les aparezca que está roto, nosotros siempre les vamos a sugerir que revisen el descubridor de información. El descubridor de información lo pueden encontrar, a ver, voy a compartir mi pantalla. El descubridor de información es una herramienta que alberga diversas bases de datos y plataformas, no en su totalidad todo lo que contiene la biblioteca digital. Denme unos segundos, por favor. Y bueno, ¿qué pasa cuando estoy tratando de consultar un libro y el URL está roto porque lo estoy consultando de libros del libro UNAM? Pues, ¿qué pasa? De aquí voy a tener el enlace que está roto. Bueno, lo que nosotros le sugerimos es que tengan dos opciones. Si tu primera opción fue el libro UNAM y está roto el enlace, revises directamente en esta caja de búsqueda que se llama
descubridor de información. Una vez que ingreses al descubridor de información, por ejemplo, vamos a poner ingeniería química. Una vez que ingreses al descubridor de información, puedes volver a realizar la búsqueda y acá vas a tener otras opciones de URLs para poderte conectar a este recurso. Entonces, si a la primera te aparece roto el recurso, no entres en pánico, no pasa nada, ve por la siguiente ruta. ¿De acuerdo? Es la sugerencia que les damos desde la biblioteca. Entonces, si en LibroUNAM está roto el enlace, lo que voy a hacer va a ser en la página principal de la biblioteca digital, dentro del descubridor de información, colocar igual los puntos de acceso, que es el autor, el título y el ISBN, y les va a desplegar esta lista donde van a poder encontrar el recurso por medio de un enlace. ¿Sí, Juan? Sí, por aquí nos preguntan si los blogs del blog Z de la biblioteca siguen activos. Sí, siguen activos los dos, tanto el de Campo 1 como el de Campus 2. Sí, siguen activos y ya les había puesto acá la liga para entrar. Y como les menciona Marisol, tenemos Facebook, está un Facebook de la biblioteca de Campus 2. Y también hay un Facebook de Alfin Fe Zaragoza que viene en el blog. Ese es un trabajo que se está haciendo, es un proyecto que está multidisciplinario, están participando profesores de biología, de QFB, de psicología y de enfermería, ¿sí? Okay. Entonces, por ahí también nos pueden contactar y ya los canalizamos con Marisol o vemos cómo podemos resolver sus problemas. Muy bien, tenemos una pregunta de Ángel, dice, ¿ya está terminada la nueva biblioteca? ¿Podrían subir fotos de su interior, digo, para tener más ganas de regresar a clases? Yo creo que todos ya tenemos muchas ganas de reincorporarnos a nuestras actividades y la construcción de la biblioteca continúa avanzando. Otro de Leonardo Díaz, buenas tardes, con ustedes también se podría ver la descarga de programas que otorga la UNAM. Quisiera descargar Adobe para mi lab, pero me dice que debo dirigirme al departamento de TICS. No, debes de dirigirte directamente al coordinador Aarón Cepeda. Les vamos a compartir el correo al final de... ahorita lo busco y les digo dónde dirigirse eso. No es con nosotros, no es con la biblioteca. César Daniel nos sigue comentando sobre la farmacopea y que le pidieron algunos datos para consultarla. Quizás si me regalas unos minutos al final para ver bien esta inquietud, la podríamos atender. Y bueno, tenemos otro más. ¿Cuánto tiempo dura la cuenta BIDI? La cuenta BIDI dura lo que seas un alumno regular. Y si no eres alumno regular, si eres artículo 22 o ya concluiste tus créditos, si eres tesista o eres servicio social, bueno, no, servicio social todavía no, puedes enviarnos un correo electrónico y nosotros te damos la vigencia en función de lo que dure tu servicio social y en función de lo que te tardes en hacer la tesis. ¿De acuerdo? Sí, inclusive si ustedes hacen un diplomado dentro de la UNAM, o sea, ya egresaron, ya se titularon, ya hicieron su tesis, etcétera. Si regresan a hacer un diplomado a la UNAM, tienen derecho otra vez, como alumnos de la UNAM, a tramitar su clave BIDI. Entonces, los diplomados también se les puede tramitar la clave BIDI. Muy bien, y bueno, me pregunta... ¿dónde van a poder ver este video? Lo van a ver en nuestra página de Facebook, se quedó guardado y lo vamos a subir al canal de la biblioteca en YouTube. También les vamos a dejar una liga donde tenemos una serie de videos para conocer a profundidad los recursos que el maestro Juan nos presentó el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces se los vamos a dejar aquí en el chat para que lo puedan consultar. Y bueno, la profesora Estela nos pregunta que si está disponible la farmacopea de los Estados Unidos. No, no está disponible por la situación que les comentaba. El modelo de negocio únicamente está enfocado a un usuario y lo que buscamos desde la biblioteca es que todos los alumnos, o si no todos en su mayoría, tengan acceso a este recurso. Por eso es que no se ha contratado, porque de nada nos va a servir tener únicamente un acceso si los demás no lo van a poder consultar, porque no se puede compartir la clave. Detectan la IP y todo ese tipo de cosas de manera legal. ¿Y a dónde deben de mandarnos correos si soy del artículo 22? Les voy a enviar de nuevamente los datos para que nos escriban. Es importante que nos envíen su nombre completo, número de cuenta y comprobante de inscripción para que nosotros les demos vigencia y tengan acceso a estos millones de recursos. ¿De acuerdo?
Juan. Sí, esta fue una plática muy general. Como ustedes se dieron cuenta, hay una gran cantidad de recursos. Si están interesados, como menciona la maestra Marisol, de alguna plática ya más específica, de alguna base de datos, de algún material que esté ahí, pues lo pueden solicitar a la jefatura de biblioteca. Se están ahorita armando una serie de servicios para que ustedes tengan acceso a los recursos. Principalmente fue para que conocieran que hay una partecita de lo que hay, porque cada base de datos, por ejemplo, el Science Finder es enorme para manejarlo en este poco tiempo, ¿no? Igual el video que de la plataforma que les manejé, el Access Engineering, el video está ahí en el Facebook de la biblioteca, ahí pueden encontrar la explicación más completa de esta plataforma, ¿no? Y bueno, les estoy mandando, muchas gracias maestro, les estoy mandando por el chat los temas de los cursos que se les pueden dar respecto al INEGI. Los talleres de búsqueda y demás siempre van a estar abiertos para ustedes. Nos podemos programar y organizar en función de la hora que tengan sus asignaturas para los profesores y alumnos que estén interesados. Podemos revisar el calendario para agendar sus talleres. Si no tienen alguna otra... bueno, David Herrera nos pregunta que eso si solo son títulos de investigación o hay de cualquier tema o género. La plática del día de hoy estuvo enfocada a los recursos disponibles para ingeniería química. Fueron muy pocos porque básicamente Biblioteca Digital está llena de información especializada, pero también tenemos plataformas, por ejemplo, si ustedes no necesariamente quieren estar leyendo artículos de investigación y les gustaría leer, no sé, se me ocurre, cualquier tipo de revista de divulgación o de interés general, por ejemplo, muy interesante, también la encuentran disponible en otra base de datos que se llama Bibliomedia. Tenemos recursos para todos los intereses y para todos los gustos. También tenemos recursos libres que no necesariamente piden una clave BIDI, como bien lo mostró el maestro Juan Romero, pero también tenemos para diversas especialidades. Puede ser desde lo más genérico hasta lo más especializado. Algo también que les sugerimos mucho es que realicen sus búsquedas dentro de las bases de datos en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque van a tener muchísima más información. Si ustedes ya se dieron cuenta con el ejemplo del maestro Juan, van a tener acceso a Science Direct y, por ejemplo, se me ocurre, escribió transferencia de calor, vamos a tener 150 resultados, pero si lo escribimos en inglés vamos a tener más de 1,000,000. Entonces, toda esta información la pueden recuperar o utilizando palabras clave en inglés. Sí, acuérdense que la universidad afortunadamente adquiere un montonal de bases de datos, ¿sí? Yo creo que en México es la que más bases de datos adquiere o tiene este tipo de servicios. Entonces, hay que aprovecharlos, hay que usarlos y todos son excelentes. La universidad, antes de comprar un recurso, lo evalúa y se decide su compra para todos ustedes. Entonces, existen un montón, para todas las áreas hay bases de datos, para las áreas de ciencias sociales y para las áreas de ciencias duras. Entonces, el chiste es de que ustedes se metan a buscar la información y que usen los recursos. Entre más ustedes usen los recursos, pues la biblioteca se da cuenta que sí son indispensables para ustedes. Si no los utilizan, pues entonces hay bases de datos que muchas veces, aunque sean excelentes, si no las utilizan, pues no la utilizan y sale caro, pues se va a dar de baja. Entonces, cuando se quita, nos reclaman a nosotros. Entonces, por favor, utilícenlas, no se fijen en el límite. La verdad es que si se les bloquea media hora, yo creo que podemos esperar y pueden seguir consultando y descargando la información. Algo que nos pregunta también Gerardo aquí es que en algún momento, cuando él ingresó, vendieron libros de Perris, que estaban presentes y que lo querían adquirir y se preguntaba si se repetirá esta oferta en alguna ocasión y para más semestres. Vamos a buscar este contacto para ver si se tiene, pero por lo pronto lo pueden consultar por medio de Access Engineering, la novena edición, que es la más reciente, y en eLibrunam, la octava edición. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les queremos pedir un último favor. Estamos a sus órdenes
de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el chat que les compartí. También estamos disponibles en el Facebook de la biblioteca. De pronto tenemos publicaciones en el Instagram con este tipo de cursos. Pero hoy les queremos pedir un favor. Queremos, por favor, que nos ayuden a evaluar la plática que se les dio el día de hoy. Estoy proyectando el código QR, pero también les voy a escribir en el chat el URL para que nos apoyen. Ay, no veo el chat. No lo veo. No se ve. Ah, listo, ya. También se los voy a poner en el chat para que por favor nos ayuden a evaluar. Y claramente siempre esto es para mejorar nuestras pláticas y hacerlos más ad hoc a sus necesidades de información. ¿De acuerdo, chicos? Profesores y alumnos de la carrera de Ingeniería Química. Si no tienen alguna otra duda, por nuestra parte, sería todo. ¿Los leemos? Voy a dejar de transmitir para poder abrir los micrófonos y que puedan participar. Permítanme un segundo, por favor. Y listo, no sé si alguien desea participar, pueden levantar su mano y le vamos abriendo el micrófono, por favor, chicos. Y profesores, perdón, la costumbre. Nos agradecen, maestro Juan, y pues nosotros estamos a sus órdenes, estamos siempre disponibles para ustedes respecto a sus recursos de información y lo que requieran. De acuerdo, siempre estamos disponibles y la biblioteca está con ustedes a la distancia. Le voy a ceder la palabra a Angulo de los Santos, porque me parece que nos solicita reactivar el audio. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Para todo esto que ya nos informaron, nada más tengo la duda de cómo puedo obtener yo mi clave Vivi, o cómo se llama. Vivi. Biblioteca digital. Ah, ok, esa clave, ¿cómo la puedo adquirir y a qué correo tengo que mandar para que pueda darme de alta? Gracias. Con todo gusto, te compartimos en el chat, después de todos los agradecimientos, ahí va, el correo a donde nos puedes enviar tu... Es importante que nos envíes tu nombre completo, número de cuenta y comprobante de inscripción para que te demos vigencia. Normalmente tienen esta duda y es muy recurrente. Yo no me di de alta o me di de alta y no tengo la contraseña. Bueno, cuando se dieron de alta probablemente fue en un correo que ya no consultan. Si es su caso y no tienen acceso a su contraseña, por favor envíenos un correo y díganme. Cambié de correo, no tengo mi contraseña y con todo gusto les atendemos y les regresamos el correo con todas sus contraseñas para que puedan ingresar a la biblioteca digital. ¿De acuerdo? Entonces se los dejamos aquí para que lo tengan a la mano. Y si alguien más desea participar. ¿No? Bueno, maestro, le agradecemos mucho. Desde la biblioteca estamos dispuestos a coordinar las sesiones que ustedes nos inviten. Estamos muy contentos de participar. Y bueno, también que era importante hacer el anuncio de los del INEGI porque IQ sí nos solicita algunos talleres cuando hacen su laboratorio de proyectos, me parece. Se realizan como que algunas búsquedas de información estadística y les sirven mucho a los alumnos. Maestra Guadalupe, bueno, primero que nada, agradecerle toda esta colaboración, toda esta presentación que si bien es cierto no nos alcanza el tiempo para poder revisar todo el mundo, todo el bagaje bibliográfico con el que contamos, ¿no? Es impresionante, la verdad. Agradecemos también la exposición del maestro Juan. Maestro Juan, muchísimas gracias. Y bueno, y sin lugar a dudas, agradecemos a la audiencia de profesores y alumnos de la carrera de Ingeniería Química que además mostraron mucho interés, y eso es lo más importante para nosotros. Sin lugar a dudas, yo sé que seguirá habiendo muchas dudas, pero como bien ya lo comentó la maestra Marisol, bueno, pues pueden escribir de manera directa para que se les pueda atender y resolver todas estas dudas. Y pues nada más invitarlos, recordarles que estamos
cumpliendo 45 años de la fundación de nuestra facultad, y dentro de este marco, la carrera de Ingeniería Química lleva a cabo este evento titulado Biblioteca Digital para Ingeniería Química, el cual esperemos que haya sido benéfico para todos. Quisiera yo recordarles dos cosas, o comentar dos cosas. Nuestro representante ante la Comisión de Bibliotecas de la Facultad es el doctor Mariano Pérez Camacho. Si ustedes, alguno de ustedes probablemente ya lo conozcan, seguramente llevarán clases con él algunos. Quienes no, bueno, pues podemos nosotros orientarles a partir de las coordinaciones de ciclo básico, de ciclo intermedio, de ciclo terminal, para poder acercarles con el contacto del doctor Mariano Pérez Camacho y que juntos construyamos el acervo bibliográfico para la carrera de Ingeniería Química. ¿Sí? Eso es algo que sí quisiera enfatizar. Y por otro lado, en este tenor de construir juntos la biblioteca, necesitamos nosotros también evaluar las necesidades que podamos tener, también evaluar los servicios que nos ofrece la biblioteca. Y todo esto, pues, es una colaboración que solicitamos a manera de estructura de la carrera de Ingeniería Química, en el que seguramente en un futuro les haremos un cuestionario para que ustedes nos apoyen a responderlo, pero con conciencia, ¿sí? Recordemos que lo que buscamos siempre, pues, es la mejora continua de nuestras actividades. Y bueno, pues, muchas gracias, maestra Marisol. No sé si creo, si quedaron dudas, bueno, pueden escribir los correos, y a nombre de la carrera de Ingeniería Química agradecemos infinitamente su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestros, muchas gracias, coordinadores, muchas gracias, asistentes, y estamos a sus órdenes. Me gustaría decir las 24 horas del día, pero no, estamos en el chat de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a sus órdenes de lunes a viernes. Muchas gracias, chicos. Profesores, perdón, es la costumbre, y buenas tardes a todos. Hasta luego, maestra, muchas gracias. Hasta luego.